Buenas tardes, estamos aquí. Vamos a hacer una grabación desde el principio al final, una grabación corta usando AudioBoss, Multitrack DAW y varios otros plugins a ver qué se me ocurre. Vamos a empezar con un ritmo. Voy a abrir Funk Box. Funk Box es un drum machine. A ver este ritmo qué es. Sí, me gusta. Está a 90 Voy a apretar aquí Export. Está Settings, Export, Help, Export. Y en el Export me va a decir Record y va a grabar un WAV file, un audio file del beat. Podemos cambiar el nombre y ponerle ritmo 1. Me lo puedo mandar por email, pero mejor lo voy a copiar porque quiero poner el file en AudioTrack DAW. Ya está copiado, ya me puedo salir de aquí y apagarlo para conservar memoria. El iPad, voy a abrir. A ver, voy a abrir AudioBoss. AudioBoss es un programa que puede conectar aplicaciones como keyboards, efectos, guitarras, lo que fuese del iPad, a otras aplicaciones. Es un AudioBoss, como tener una interfaz adentro. Hace que todas las aplicaciones sean como plugins. Entonces pero primero voy a mandarlo a Multitrack DAW. Se abre Multitrack DAW. Y voy a ver a qué tiempo está. Está a 92 y mi ritmo está a 90. Entonces voy a bajar esto a 90. Es medio sensible. Ya que está a 90, voy a traer un track apretando el signo de más. Y voy a paste. Ahí está mi batería. La muevo. Ya quedó alineado. Fíjense cómo está todo alineado. Vamos a escucharlo. Y ahorita lo que podemos hacer es irnos a AudioBoss y vamos a meter un bajo. Vamos a usar el Core Poly 6. Nos esperamos a que se lo dé. Es mejor si usted puede apagar el Wi-Fi del iPad. Yo no lo puedo apagar porque estoy haciendo esta grabación, este video por medio del Wi-Fi del iPad. Ahora fíjense cómo ya abierto el Korg está mandando la señal a Multitrack DAW. Aprieto Multitrack DAW y también automáticamente me hizo un track para lo que vaya a grabar ahí. Voy a regresar a esto. Aquí está el Korg. Me voy al Korg. Y voy a. ¿Dónde están los sonidos? Synth. A ver, Dark Bass, ¿qué es? Tiene varios sonidos aquí. Vamos a usar eso. Multitrack that. Va a haber un delay porque todo está corriendo, mi audio está corriendo por el Wi-Fi Network,
pero ese delay lo puedo usar para enseñar cómo pueden editar los waveforms de audio adentro de multitrack. O sea que es casi a propósito, pero aparte no tengo una interfaz ahorita para conectar directo a la computadora, el iPad. Voy a apretar play and record. Y me regreso a Multitrack DAW. Ahí está grabado mi DC, pero ahí está el delay. O sea, yo apreté la nota aquí y no. Pero no. Es que hay un delay. Créeme. Pero ahorita voy a demostrar cómo lo puede alinear. Si pone el cursor adentro de aquí donde empieza la nota, usted puede hacer un zoom de la nota. Ahí es donde empieza la nota, más o menos. Puede apretar aquí. Ya está el slice. Boom. Erase. Boom. Vamos a poner un edit aquí para poder mover el file, el número 1, y ya va a empezar a tiempo. Precioso. Ahora lo que voy a hacer es voy a meter una guitarra, me regreso a Audio Boss y puedo ad seguir adhiriendo aquí, pero a mí me gusta salvar memoria porque yo tengo el iPad 2, no tengo mucha memoria. Entonces voy a quitar esto y voy a meter, a ver, vamos a meter esta guitarra. Voz. Ahí está mi control de record y dice regreso a Multitrack DAW, el de tener la guitarra ahí, están mis acordes y puedo hacer lo mismo. Slice, Erase, Edit para que se pueda mover. Aquí ya veo visualmente que no van a quedar. Entonces hago otro slice. Y ahí más o menos las acomodo a tiempo. Y a ver cómo salió. Obviamente, usted no va a tener este problema, pero así puedo demostrar cómo puede manipular los waveforms. Y ahora voy a adherir a ver algunas voces. Me voy a ir aquí, me voy a ir a Audio Voz. Voy a borrar esto. Voy a regresar a Multitrack DA. Voy a armar un track de micrófono. Estoy usando el micrófono en el iPad, o sea que la calidad no va a ser estupenda. Y voy a hacer algunas armonías. Yo no canto muy bien, pero para hacer esta demostración, creo que sí voy a poder hacerlo bien. Y dice. The
di ese extra por el lag, porque voy a cortar, esto lo voy a cortar aquí. Slice. Erase. Edit. A ver si es cierto. Armo tu track, desarmo este, armo este. Y dice. Desafina un poco. Y dice. Más o menos por ahí. Slice. Erase. Edit para poder moverlo aquí. Y vamos a poner la quinta. Y dice. Eso. Slice. Erase. Y a ver cómo suena. A ver si lo edito aquí. Me falta una nota ahí, pero en lugar de cantarla, voy a hacer un slice aquí. Voy a mover esto, donde debe estar, más o menos por aquí. Y voy a copiar esta nota. Voy a hacer un slice. Voy a hacer un slice aquí. Le voy a poner esto, voy a poner copy. A mover aquí. Voy a poner
Cristo. Creo que eso ya. Y voy a hacer lo mismo aquí. Voy a solo este track para ver exactamente qué notas tengo aquí. Y esta nota de... Y este lo mismo, vamos a tener que copiarlo. Y así puede manipular muchas ritmos, notas, lo que fuese. Copy. Me vengo aquí. Más o menos ahí lo copio. Paste. Boom. Edit. No. Ahora, si esto tuviera autotune, estaría mucho mejor. Pero ahorita lo que podemos hacer es meter unos efectos. Voy a agarrar, voy a poner vamos a poner un delay. Lo voy a poner a 16th notes para que me dé un ta 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 ta. 16th, sync to 16th notes. Y los tengo que poner más o menos, lo voy a poner por aquí, a ver qué hace eso. Y lo tiene que hacer en cada track. A ver cómo suena eso. Suena que es mucho, pero no voy a tener las voces tan enfrente. Lo que voy a hacer es bajar todo más o menos a 12. Esto es a cero por ahorita y voy a empezar con este. Voy a regresar a este más o menos por igual. Ooh.
Y podemos abrir otro track. En un mundo donde a veces tenemos que grabar en un iPad, usando multitrack es mejor tener un audio interface. En un mundo donde a veces tenemos que grabar en un iPad, usando... Y eso es más o menos... Tenemos EQ aquí también. Podemos hacer un pan. Podemos dejar la nota más alta del acorde en medio. Esta la pasamos un poco a la izquierda. Esta la pasamos un poco a la derecha. A ver cómo suena eso. En un mundo donde a veces tenemos que grabar en un iPad, usando multitrack es mejor tener... más cercanas a each other. Y en los efectos también puedo poner EQ en este track y hacerlo no voy a jugar con eso. Tengo mi compresor, etc. En un mundo donde a veces tenemos que grabar en un iPad. Ya que terminó su grabación, la puede mandar. Si abre aquí el menú, Help Sharing Upgrades, tiene varias opciones. Se va a Sharing. Se la puede mandar a un email con distintos settings. Aprieta Send. Hace un mix de lo que usted hizo. Y pone sus direcciones. Es mi dirección. Me lo mando. Ya, lo mando. Las otras opciones es ir a SoundCloud. Y lo sube a SoundCloud. O hacer un mixdown para iTunes. Mixdown, create mix, y sale. Mixdown complete, place multi-track documents folder in iTunes file sharing. Ok. También lo puede mandar vía por medio si cierro el file, close on 6, ahí tengo close 6, puedo poner Wi-Fi. Si me voy a esta dirección, puedo mandar cualquiera de estas canciones. Perdón, déjenme. Me voy al Wi-Fi. Si me voy a mi browser, Safari o Internet Explorer, y aprieto eso, se conecta con Multitrack DAW y puedo mandar la grabación completa por medio del Wi-Fi. Para repasar, o sea, usamos AudioVoz y varias aplicaciones. Se pueden meter a cualquier aplicación. Usted puede conectar varias aplicaciones por medio de AudioVoz a distintas otras aplicaciones. Usamos cámaras ritmos. Tenemos nuestro ritmo. Tenemos nuestro bajo que hicimos con teclado. Nuestra guitarra que hicimos con otro app. Nuestras voces. Y pues ahí más o menos tenemos una cama de música. Y pues es increíble que se puede hacer esto en un iPad o en un teléfono. Puede ser esto en el iPhone también. Espero que esto le haya ayudado a alguien. Y
las dejo con esta composición tan hermosa. En un mundo donde a veces tenemos que grabar en un iPad, usando multitrack es mejor tener un audio interface.